Según su opinión, ¿quién considera más líder, un hombre o una mujer? En nuestra cultura se podría decir que puede ser el hombre o la mujer, porque dentro de la cultura ya la mujer ha superado en cierta manera el machismo que había antes, que la mujer estaba relegada para actuar solo dentro de las cosas, de las tareas del hogar. Vuelta ahora ya se puede ver la mujer que ya está haciendo justicia. Porque tanto el hombre como la mujer tienen iguales derechos. No es como en otras sociedades en que la mujer, el hombre, las cosas solo están destinadas para el hombre, pero acá se está viendo que eso está cambiando. En su opinión, ¿a quién considera más líder, a un hombre o a una mujer? Realmente la palabra líder engloba mucho, pero líder puede ser tanto un hombre como una mujer, no existe como que un rango más alto o menos. Siempre tanto un hombre y una mujer pueden trabajar de la mano y sacar un trabajo en conjunto. No existe mayor prioridad que por género, que a lo mejor porque es varón o porque es mujer tiene mayor capacidad, en fin, no. Simplemente considero que un liderazgo lo puede llevar tanto un hombre como una mujer con eficiencia y eficacia. Según su opinión, ¿a quién considera más líder, a un hombre o a una mujer? Yo considero más líder a una mujer. ¿Por qué? Por el carácter que tiene y por las múltiples ocupaciones que como mujer se requiere. Por ejemplo, ser mamá, ser esposa, ser amiga. Yo considero que la mujer tiene esas cualidades que le hacen ser más fuerte que el varón. Con eso no quiero decir que el varón también no sea líder. En realidad sí también puede ser un líder. Sin embargo, la mujer por sus características, ella tiene un carácter mucho más fuerte para ser líder y una buena líder. Según su opinión, ¿a quién considera más líder, a un hombre o a una mujer? Bueno, realmente no podría como definirme por ninguna de las dos, sino más bien considero que ambos son líderes, o sea, porque también depende mucho de las actividades que se emprenda y que se tenga que hacer. Entonces, dependiendo de eso, yo pienso que tanto el hombre como la mujer son líderes, ¿no? Según su opinión, ¿a quién considera más líder, a un hombre o a una mujer? A ver, dentro de lo que es el liderazgo, tanto un hombre como una mujer pueden llegar a ser buenos líderes. Todo depende de cuáles son los objetivos a los que quiera llegar esta persona que ejerce ese liderazgo. Ahora, ese liderazgo tiene que estar enfocado directamente sobre el bienestar de las demás personas. Porque un líder siempre es aquel que construye algo para los demás, no el que destruye. Entonces, ese puede ser un hombre o una mujer, indistintamente.